Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro curso de Creando un CRUD MVC5 utilizando C Sharp y Angular JS que sigues y está siendo creado en www.video-tutoriales.net. En esta ocasión Cibernauta he hecho este pequeño video para mostrarte lo que es el resultado de nuestra aplicación que haremos a lo largo de 4 horas y 20 videos. Bien, aquí tenemos la aplicación finalizada. Aquí vemos algunos registros que hemos estado incluyendo a lo largo del curso. Vamos a incluir uno nuevo. Cuando incluimos, aquí tenemos un efecto en la codificación que hemos realizado en el index de esta aplicación, donde él detecta el ng-click y nos permite crear un nuevo registro, incluir un nuevo vehículo. Cuando le damos acá clic, él abre este pequeño formulario que ves aquí y nos muestra la acción que está haciendo. En este caso es incluir vehículos. El código lo colocamos como no accesible, como desactivado, y aquí podemos crear un registro que se llame registro acá de prueba para el video de presentación 2016. Si yo le doy aquí clic en cancelar, él tiene que ser capaz de detectar. ¿Ve? Nota que automáticamente él no registra nada porque estamos en este momento cancelando la operación de incluir. Bien, entonces abrimos nuevamente. Vamos ahora sí. Registro de prueba para el curso de MVC5 y Angular. Claro, esta es una prueba que estamos realizando. Aquí, 2016, le damos guardar. Y él me da este mensaje. Mensaje del sistema, registro incluido con éxito. Y aquí lo ves que lo registra. Si yo lo quiero modificar, él me debería abrir la ventana y cambiarme el estatus a modificar vehículos. Ve que me trae automáticamente el registro número 8. Registro para el curso, vamos a quitarle para él y aquí de le cambiamos 2016 por 2015, le damos guardar y aquí mensaje del sistema, registro modificado con éxito. Ve que le dimos a modificar y él abrió, le dimos incluir y él abrió registro curso MVC5 y Angular 2015. De igual manera, si le damos a eliminar, también lo va a eliminar. Aunque parezca una aplicación, mensaje del sistema, registro eliminado con éxito, una aplicación bastante simple, tiene mucha codificación detrás, que es interesante. Vamos a revisar aquí. Aquí debería en SQL Server quedar los mismos registros que tenemos en este momento. Hay aquí un trabajo hecho, Cibernauta, que es el trabajo del index, la salida, donde estamos utilizando ng-controller, el ng-repeat, ng-click, las clases obviamente de bootstrap, ng-show para mostrar los campos, okay, el ng-model para conectarlos con el controlador. Acá en el bundle config es donde realizamos las rutas que vamos a necesitar para nuestro layout. Aquí tenemos en Models la tabla Vehículos CS y también el Vehículos DB Context. Esto también tiene un trabajito aquí que hacerle al web config, que se lo hicimos posterior a los videos de muestra.
También trabajamos aquí en el home con el index CSHTML, este que ves aquí, pero también con el layout. Tenemos el plugin, que es el plugin de Angular, que lo estamos instalando desde el Nuget directamente en Visual Studio, y también el Toast R, que es el que nos da los mensajitos tipo Android, que ves allí, ¿no? También tenemos dentro de scripts nuestros scripts personales hechos en codificación con Angular, que es controlador, módulo y servicios. Esta es una aplicación que es sencilla, pero te va a enseñar los fundamentos para trabajar. Otra cosita que se me pasaba era que Vehículos Controller es un controlador, no como estamos acostumbrados a verlo en los cursos básico, intermedio, avanzado, sino es un controlador tipo web API. De esta forma, tenemos aquí también el web API config y obviamente tenemos que hacer las referencias respectivas en el Global Assets. Muy bien, entonces, teniendo esto claro, Cibernaute, este es un curso que dura 4 horas, donde desarrollamos y explicamos poco a poco los conceptos de esta pequeña aplicación que ves acá, pero que a la vez te va a dar las herramientas necesarias para poder tener los conocimientos de cómo utilizar AngularJS, el framework de Google, en tus aplicaciones MVC5. Si obtienes el curso en esta promoción, yo me comprometo a ir subiendo material adicional de 1 o 2 proyectos adicionales que pueda agregarle. Esto ya sería un bono adicional, además de lo que ya te prometo acá en la oferta. Vamos a ver aquí la oferta. La oferta es acá, en esta dirección, javiermartinez.net/op2/oferta MVC5 Angular. Bien, este video que ves aquí lo voy a cambiar por el video que estoy realizando en este momento. Cuando veas esta página, se va a cambiar el video por este que estoy realizando. Entonces, el nuevo curso CRUD con ASP.NET, MVC5, C# y AngularJS es un curso 100% práctico para usar el framework de Google en tus aplicaciones ASP.NET MVC5 con C#. Son 20 videos y más de 4 horas de clases en total. Proyecto 100% práctico, explicado paso a paso. Creado con Visual Studio 2015 y SQL Server 2012. Nivel intermedio avanzado, lo que necesitas para requisitos de este curso. El curso lo puedes llevar por un precio de $27 en vez de $67. Tiene $40 menos en este precio especial de lanzamiento. Le haces clic aquí y te lleva a la plataforma de pagos PayPal. Trata de aprovecharlo, que va a estar abierto por una semana, desde hoy lunes 24 de octubre hasta el próximo sábado 29 a la medianoche. Excelente precio de apertura, aprovecha el precio desde hoy lunes hasta el sábado 29 de octubre a la medianoche. El curso de AngularJS básico, si tienes conocimientos de Angular, este curso te va a ayudar a entender cómo usarlo dentro de ASP.NET MVC5, pero te apuntas de todas formas como bono de apoyo a nuestro curso de AngularJS en desarrollo. En este momento estoy desarrollando para los suscriptores full a todos los cursos, este curso individual de AngularJS, el curso básico. Pienso hacerlo en 3 fases. Este curso de Angular te lo voy a dar, el curso básico, te lo voy a dar como bono cuando lo finalice, o te puedo dar acceso también a medida que lo voy desarrollando, con la oferta de $27, curso individual, ¿ok? $27, curso de AngularJS básico. Pero también puedes añadir el pack de cursos ASP.NET MVC5. Por ser un curso de nivel intermedio avanzado, se te ofrece la alternativa de adquirir el pack
de ASP.NET MVC5 con C# con precio de oferta. Si quieres los otros cursos, aquí tienes una pestaña, mira, aquí tienes el temario del curso Creando un CRUD con ASP.NET, MVC5, C# y AngularJS, semana 1 y semana 2, ¿sí? Pero aquí también tienes la descripción de los cursos MVC5 básico y cada uno de los temarios. Mira, ve, el de MVC5 básico tiene 42 videos y 10 horas. El de MVC5 intermedio tiene 49 videos y 10 horas, 5 semanas. Y el de MVC5 avanzado tiene 51 videos y 12 horas. Acá tú puedes hacer la combinación que mejor te parezca. Si quieres llevar el curso de CRUD con ASP.NET, MVC5, C# y Angular, más un curso de MVC5, puede ser el básico, el intermedio o el avanzado, te apuntas aquí y te sale en $47 en vez de $97, que es el curso individual de MVC5 básico. Entonces te llevarías, ojo, en todas las ofertas, te llevarías el nuevo curso más uno de estos tres, el que tú selecciones. Tienes que indicarme. Si escoges el botón $47, me dices cuál curso adicional te voy a activar, cuál curso de MVC5. Igualmente tienes derecho a el curso de AngularJS. De igual forma, lo haces aquí. Si quieres el curso nuevo, pero en vez de uno de estos tres, quieres dos niveles. Vamos a suponer, quieres el nivel intermedio y el avanzado, te apuntas aquí. Y si no tienes conocimiento, aquí te sale en $67 tres cursos. Y acá, en el último, te sale, que es la mejor oferta, te sale los tres cursos más el curso nuevo, los tres niveles de MVC5 más el curso nuevo, en $97. ¿Sí? Entonces, aquí tienes la forma de pago en caso de que no puedas realizarlo por PayPal, que es la forma más rápida. Tienen la forma de pago por transferencias utilizando Western Union. Aquí tienes mis datos y tienes también los datos si resides en Venezuela. Solo para residentes en Venezuela, ¿ok? No se aceptan depósitos por intermediarios que residan en Venezuela. Solo para personas que residan, colegas que residan en Venezuela, son estos precios en bolívares, en nuestra moneda local. Bien, Cibernaut, entonces, dejo para que lo analices. Esta es una extensión de lo que fue nuestra oferta del mes de septiembre en cuanto a lo que tiene que ver con los cursos de MVC5. Este curso se le va a activar a los colegas al término de cada noche mientras dure la oferta. Recuérdate que la oferta expira el sábado 29 de octubre del 2016 a la medianoche. Y bueno, espero verte dentro, espero verte apuntado con esta excelente oferta. Recuérdate que en todos los paquetes llevas no solamente el curso de CRUD, sino también llevas el curso de AngularJS básico que está en desarrollo. Te puedo dar acceso a que mientras lo finalizo te voy asignando un acceso a cada uno de los videos que voy finalizando. Por lo general hago packs de 5 videos por entrega. Además de ello, como te dije al principio, los que se apunten voy a ir desarrollando poco a poco, ya que tengo compromisos previos, otro proyecto adicional para utilizar MVC5 y AngularJS. Un segundo proyecto. Entonces, espero que esta oferta sea de tu agrado. Solo son $27 en vez de su precio de $67. Ya luego, cuando termine la oferta, ya los cursos volverán a su precio regular. Recuérdate, este de $27 pasa a costar $67 y los otros cursos individuales por niveles $97 cada uno. Entonces trata de aprovechar esta oferta,
Curso nuevo más un curso MVC 5, 47, 67 con dos cursos y 97, que es el precio de uno, de un nivel, con los tres cursos. Tres cursos más el curso nuevo. Más este bono de Angular JS básico, más el proyecto que vamos a desarrollar, el segundo proyecto que vamos a desarrollar poco a poco, ¿ok? Aquí no hay fecha ni hay prisa. Espero que sepas comprenderme, que tengo unos compromisos previos. Muy bien, entonces queda de tu parte. Ha sido para mí un placer servirte y mostrarte esta aplicación que espero te sirva para abrirte las puertas al desarrollo de MVC5 utilizando Angular JS. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.